Señora ministra, ¿cómo y cuándo tienen previsto reclamarle a la banca el dinero del rescate bancario? El caso de Bankia es paradigmático desde el punto de vista de las características de la institución y el volumen. Y como usted sabe, tenemos un calendario previsto para la privatización de esta entidad que permitirá recuperar una parte de estas ayudas públicas. Usted sabe que en Unidos Podemos estamos bastante satisfechos con el acuerdo presupuestario al que hemos llegado y esperamos que si las fuerzas parlamentarias vascas y catalanas lo desean, dentro de poco podamos decirle a los españoles que se va a subir el salario mínimo 900 euros, que se va a subir las pensiones al IPC o que vamos a inyectar dinero contra la violencia machista, que hasta ahora era un pacto que se había convertido en papel mojado. Estamos muy satisfechos de eso, pero usted sabe mejor que yo que para lograr todo eso hace falta una política fiscal diferente y que hacen falta medidas recaudatorias. Esto es así. Estamos muy satisfechos con ese acuerdo porque, entre otras cosas, ha sido fruto del empuje de la gente en las calles. Pero hay que ir más allá, señora ministra. Se lo digo claramente, o se está con la gente o se está con los bancos. Con las dos cosas no se puede estar a la vez. Durante mucho tiempo hemos estado nosotros solventando la crisis que no venía de la gente. Nosotros pusimos 75.000 casi millones de euros para pagar entre todos y entre todas y para rescatar a los bancos y eso tuvo unas consecuencias. Nosotros los mirábamos en aquel entonces desde nuestras casas y le escuchábamos decir que no nos iba a costar nada y salimos masivamente a la calle porque sabíamos que efectivamente sí que nos iba a costar y tanto que nos costó la miseria y la ruina a muchas familias de este país. Y mirando hacia adelante, hasta el momento solamente se ha recuperado 4.500 millones. Y yo le pregunto que qué vamos a hacer concretamente con el resto, porque esto no pinta absolutamente nada bien. Y a mí no me suena que los bancos hasta ahora le perdonen las deudas a las miles de familias que han sido desahuciadas en este país. No lo hacen. Precisamente si hemos aprendido algo de la banca es que las deudas se pagan y se pagan con muy buenos intereses. Le pregunto si vamos a devolver ese dinero, si se los vamos a perdonar o no, cuando además sabemos que el lobby bancario no ha hecho otra cosa que aumentar sus beneficios y aumentar sus privilegios durante todos estos años, cuando sabemos que la banca ha especulado con derechos tan importantes y tan básicos como el derecho a la vivienda. Y si se quiere, también se puede. Eso también lo hemos aprendido. Estados Unidos es un ejemplo que devolvió 85.000 millones de dólares más de intereses. Respeten la moción de censura, respeten el espíritu que les llevó a esos escaños y entiendan que la época de los privilegios, tanto para el rey como para la banca, tiene que acabar y que los privilegios tienen que ser única y exclusivamente para la gente que está sacando adelante este país. Muchas gracias.